Y tenemos un combate que me parece va a ser un combate de desquite. Tenemos a Baron Corbin en un feudo con Kalisto, pero esta será el final de los días para esta rivalidad, como la movida de Baron Corbin. Tengo la intención de aplicarle un super finisher a Kalisto contra la escalera. Es un combate con reglas extremas. Podemos usar cualquier objeto para hacer daño a nuestro rival. Y esta es la entrada de Baron Corbin. Me gusta mucho la entrada, aunque más me gustaba la entrada el año pasado. Pero igual es una entrada bastante fanfarrona, ¿no? Quieren que los reflectores solamente estén iluminando a Baron Corbin. Es un gigante y está peleando con un luchador bastante pequeño como Kalisto. Yo creo que va a ser Baron Corbin el que va a tener la gloria al final. Yo creo que Baron Corbin tienen que darle el push. Kalisto ya fue campeón, ya le han dado muchas victorias. Así que me encantaría que Baron Corbin tuviera una victoria final contra Kalisto para que se consolide como un buen heel. Y esta fue su entrada, está bien, aunque es una mezcla de Kane, ¿no? Sí, pone rojo todas las luces y aquí acabó su entrada de Baron Corbin. Estuvo muy buena, como le dije, pero me gustaba más la del año pasado. De hecho, no me gusta cómo luce Vegeta con la entrada de Baron Corbin de este año 2017. Lucía mejor también Vegeta con la entrada de Baron Corbin del año pasado, porque como les dije, y su oponente, el hombre de la lucha, 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 ya deja de mover los brazos, que ya me cansé de hablar. Y hay muchos aquí en los comentarios que dicen que querían que escogiera a Kalisto y no a Baron Corbin. Pues para usted vamos a ver la entrada de Kalisto también, ¿ok? Va a usar su trampolín para que salte y oh no, felizmente no se lesionó, felizmente no es como sin cara y no, pues hizo algún botch. Pero igual, ya saben que si dejamos ver su entrada, solo era para atacar cuando esté descuidado Kalisto. Y de esta manera, deja demostrado de que este pequeñito, bueno, para nada, Corbin. ¿Y qué harás ahora cuando te...? Bueno, de hecho Kalisto ha lucido muy bien en los combates, pero ¿qué haces? No seas tan infantil y tan tonto. Tú nunca podrás cargar a un oponente como Baron Corbin. Somos demasiado pesados para ti. Y listo, ya lo dejamos noqueado. El universo de la WWE está abuchando a Baron Corbin. Pero, como les dije, tenemos que consolidar a Baron Corbin como un buen heel. Y el tonto de Kalisto cayó en la trampa de Baron Corbin, porque ahora, ja, que lo tenemos afuera, usaremos objetos. Es un combate de Extreme Rules y tenemos que, pues, usar todo lo que tengamos a mano para bañar en sangre y, si es posible, mandar al retiro al tonto de Kalisto. Ahí está. Y acaba con él. Toma esto en las piernas. Es muy... Pero si no tiene piernas, no podrá aplicar la salida del sol y ningún otro tonto movimiento. Uy, acabamos con Kalisto. Ahora vamos a llevarlo adentro del ring para aplicar el primer movimiento de Baron Corbin, el lobo solitario. Pero por allá, pero dije que quería aplicarlo con una escalera, ¿no es cierto? Entonces llevamos la escalera adentro del ring. Está noqueado Kalisto, no responde. Bueno, ahí está incorporándose lentamente. Uy, es muy lento también Baron Corbin, miren cómo se mueve. Pero creo que posicionamos la escalera. ¡Oh, no! ¡Oh, qué hijo puta el Kalisto! ¡Uy, nos sorprendió! ¡Qué cabrón! Y buscó altura. Va a ser un gampedado el cuerpo de Baron Corbin con la escalera que nosotros mismos habíamos colocado. O tal vez no, porque lo que... ¡Oh! Ya les dije que este pequeñín nunca podrá con nosotros. Sí, qué épico combate, ¿eh? Me hace recordar el combate que tuvieron hace poco. Pero miren lo que le viene. Toma esto. Y contra la escalera. Ya ganamos. Uno, dos. No, todavía no estoy satisfecho. Además, todavía no aplicamos todos los movimientos que tiene Baron Corbin para su universo de la WWE. Uy, pero miren, el final de los días sí que fue el final de los días para Kalisto. Ya quedó totalmente noqueado, le rompimos el rostro. Felizmente usa una máscara y no pueden ver sus niñatos fanáticos cómo está sangrando como Mailin. Miren, pero hablamos de sus
fanáticos niñatos, y es como si le diéramos gasolina. Kalisto volvió al combate y volvió a buscar altura. ¡Qué tonto! Sabía que fin de los días. Así que, ¡oh! ¡Ay, qué cabrón! ¡No, maldita sea! Pensé que tenía ya el bote a Kalisto. Buscó nuevamente altura. Oh, bueno, no creo que esto le haya causado mucho daño a un gigante como Baron Corbin. Así que ya, basta de fantasías. Vamos a acabar de una vez por todas con Kalisto y vamos a aplicar los movimientos que nos faltan. Ahora con el fin de los días, la mesa. Oh, casi me sorprende Kalisto, Probar las silletazos. Miren, cayó en la mesa. Y ahora vamos a hacerle daño con estos feroces silletazos. Vamos a mandar al retiro, como ya les dije, a Kalisto. Vamos a darle 145 silletazos, así que cuenten junto conmigo. Toma, no te levantes, maldita sea. Otra vez cayó encima de la mesa, así que los silletazos le dolerán más todavía. ¡Oh, qué cabrón! Bueno, es muy resistente Kalisto, a pesar de ser pequeñín, tiene muchas, pero muchas agallas, pero creo que también está cerca de llegar a sus límites. ¡Oh, miren, el universo de la WWE dice lucha, lucha, lo pueden escuchar! ¡Tontos! ¡No deberían apoyar a un ser tan mequetrefe como Kalisto! Y viene el movimiento especial de Baron Corbin. Pero vamos a ver si tenemos suerte y se lo aplicamos también contra esta escalera. Vamos, Kalisto, muévete. Párate. ¡Ay, se cae la escalera! ¡Ay, qué suerte que tiene este insecto pequeño! Kalisto, dice en el universo de la WWE, Eduardo José está apoyando a Kalisto. Bueno, no me gusta que apoyen a luchadores que no estoy jugando con ellos. Y vean a la niñata. ¿Cómo festeja que ya tiene un movimiento especial? Como si yo fuera a permitir que me lo conecte. Toma esto. Me bloqueó la patada. Y ahora, llave de rendición. No, no me jodas. No, llave de rendición. No, tú no podrás hacer rendir a un mastodonte. Tú solamente eres un insecto, un piojo. Bien. La movida de TNT de Baron Corbin es muy tonta. Se lastima él más que el oponente, dice. ¡Oh, no! ¡Me distrajo! ¡Uh! Y estuve a punto de caer en la salida del sol. Ese mequetrefe que criticaba el finisher de Baron Corbin. Estaba a punto de desconcentrarme. Pero no, te lo vamos a permitir. Listo, vamos a acabar el video ya. He disfrutado mucho golpeando a... ¡Ay, pero no, no! No te distraigas con la mesa de comentarista, tonto. Agarra la escalera. Tenías a Kalisto ya noqueado para aplicar tu movimiento con esta estructura metálica. Bien, Kalisto seguramente va a salir y cuando él salga, nosotros nos meteremos y lo sorprenderemos cuando esté llegando, porque ni siquiera se espera que lo acabemos. Que lo acabemos, dije, con esto. Que ay, qué hijo puta. Me bloqueó mi movimiento especial y ahora me castigó. Ay, lucha, 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 dice el mequetrefín. Ya te dije que nunca, nunca veremos una salida del sol contra Baron Corbin. ¡Ay, se lo hizo! Tengo que escapar de esto. Sería humillante de que Baron Corbin pierda contra Kalisto. Pero logró aplicarme una movida que no quería. Necesito bloquear eso también. ¡Uf! Sí, Kalisto. Estás dando solamente manotazos de ahogado. Porque la verdad de las cosas es que ya estás acabado. No hay forma que puedas vencer a Baron Corbin. Y para demostrártelo, te aplicaremos este movimiento especial contra la escalera. El fin de los días nuevamente. Aunque quiero ver, sería genial. Vean esto, amigos, el fin de Kalisto. Sí, vieron cómo se movió la estructura metálica. Ya ganamos, 1, 2 y 3. Fue mucho castigo el que recibió Kalisto. Y ese finisher sí que se ve impresionante. Aunque hay que reconocer que Kalisto nos sorprendió en algún momento. Logró aplicar la salida del sol, pero ya no podíamos permitirle seguir atacándonos. Vamos a recordar el mejor momento del combate. Hubo el fin de los días afuera del ring. Hubo la salida del sol, que muchos pensaban que iban a perder. Claro que no, salimos. Ni siquiera el conteo llegó a 2. Y este fue el último finisher. Devastador con la estructura, con esa escalera. Y el conteo de 3. 1, 2
Y tres, no se hizo esperar, Kalisto ya no podía más. Y aquí tenemos a su ganador del feudo, mira cómo sale como una cucaracha. ¡Ay, miren qué cabrón! ¿Y quién es esta basura? ¿Acaso quieres ayudar a Kalisto? ¡Oh, oh! Iba a matar Baron Corbin a Kalisto. Pero este niñato, ¿quién es? ¿El novio de Kalisto? ¡Que fuera mierda! Tú no impedirás que acabe con el tonto de Kalisto. ¿Dónde estás, mequetrefe? ¿Dónde fuiste? Ay, creo que ya se desapareció por la culpa de este estúpido. Bueno, entonces tú pagarás los platos rotos. ¡Quita, árbitro, idiota! ¿Qué? ¡Ay, por distraerme el árbitro! ¡Oh, tal vez el tonto este! ¡Humilla a Baron Corbin! ¡No se lo podemos permitir! ¡Ya, oh, cómo se atrevió a apoyar a Kalisto! Y ahora tiene un movimiento especial. Está cansado Baron Corbin, pero igual. Igual tú no podrás con nosotros. Venga aquí, maldita basura. Tú serás victimizado por el gran Baron Corbin y muere. ¿Y qué? ¿Tú también quieres ser y probar la finisher de Baron Corbin? Pues muere tú también. El fin de los días para este idiota que ni siquiera sé cómo se llama. Y logramos que se luzca Baron Corbin, aunque pues no salió con la suya, se quería seguir matando a Kalisto, pero ese insecto molesto vino a disque ayudar a Kalisto. Aunque le ayudó, ¿no? Pero fue, quedó feo para la foto también.